Sucedió en Navalmoral de la Mata, Extremadura. La protagonista de esta historia es una niña de unos 9 años, huérfana de padres que vive con su abuela. Esta niña tiene todo lo que hubiese querido y deseado una niña normal, con buena educación, pero con una soledad incomparable. Su abuela solía salir a fiestas de caridad y reuniones de ámbito político y la dejaba sola. Todo cambió cuando le regaló un cachorro de perro para que le hiciera compañía. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Una noche, como cualquier otra, la abuela fue a despedirse de la niña. El perro, ya acostumbrado a dormir con la joven, se postraba debajo de su cama. La abuela se fue y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. Aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves. Entonces, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese, ya que era como un código entre los dos para saber que todo estaba bien. Sintió el lamido y se volvió a dormir. Cuando ella se despertó por la mañana, descubrió algo espantoso. En el espejo del tocador había algo escrito con letras rojas. Era sangre, y en el mensaje ponía: "No solo los perros lamen". Entonces dio un grito de terror al ver a su perro crucificado en el suelo del baño. Se dice que cuando la abuela la encontró, ella no hablaba de otra cosa más que de "¿quién me lamió?", y decía el nombre de su perro. Se volvió loca y hasta la fecha está en un manicomio. Su abuela, tratando de olvidar lo que hallaron en el baño, y a su nieta, se fue al extranjero. Y la incógnita más grande es, según los que fueron a investigar a la casa de la niña, el perro ya estaba muerto, crucificado en el suelo desde hacía horas. ¿Quién le lamió la mano a la niña?